Hola, somos León Benavente y cada uno venimos de una parte de España y de proyectos distintos musicales y nos hemos juntado para hacer esta propuesta musical. Este grupo empezó como, bueno, en primer lugar, por nuestra amistad. Llevábamos años trabajando juntos, nos conocimos trabajando con Nacho Vegas y bueno, decidimos juntarnos para hacer canciones y disfrutar tocando en el escenario. Pues de momento hemos hecho un disco de 10 canciones, título homónimo, se llama León Benavente, y bueno, está recogido un poco, pues, todo el trabajo que hemos hecho durante este año de canciones y bueno, esta noche lo vamos a presentar aquí en los conciertos de Radio 3. Ha sido tomado por las fuerzas externas.
saber cuántos siguen aquí. ¿Cuántos se irán? ¿Cómo lo harán para sobrevivir? Todo el poder, todo el poder. ¿Cuánto me va a joder? Irme sin ti, irme por ti. ¿Cuándo podré volver? Aquí se oyen sirenas. O quizás sean más bien llenas. Aullando por las noches. Cómo saber cuándo hay que disparar, para abatir o para herir a este fiero animal. Pobre de ti, cuánto pobre hay aquí. ¿Cuándo tendré que devolver lo poco que te di? Aquí se oyen sirenas, o quizás sean más bien llenas, aullando por las noches. Qué peligros tienen miedo cuando van detrás de ti. Doy por hecho que esta caza no se va a retransmitir. Digamos las cosas, de no confundir los gusanos con las mariposas. Era mucho más feliz antes de conocerte. Sé que te gusta, sé que esto a ti te divierte, pero a mí me está matando. Estoy cansando. Pienso mucho, hablo poco. Me he enganchado a un serial. Y cuando duermo, además de solo, lo hago mal. Y si estalla alguna guerra, iré yo de corresponsal. No es eterno, es un estado provisional. Ahora solo pienso en irme de vacaciones, en ir olvidándote en diferentes sesiones. Voy a subirme en todos los puestos de la feria, a preguntarme por qué esto ya no es lo que era. Algunas cosas dan tanta pena. Bebo mucho, como poco, leo a veces la postal que enviaste hace unos años de Portugal. Como resisten en el barrio del Cabañal,
hacía rey y ahora me pone triste lo que antes me hacía feliz. Ya no existe. Ya no existe. Por favor.
el mismo bar, distinta gente, las mismas cosas en un lugar diferente, el mismo mar en ebullición, y el ser humano en pleno estado de confusión. Se llevan sueltos los animales, algunas prendas y objetos personales. Se llevan bien la suma y la adicción en las parejas de la calma, la aceleración, y ya no sirven de nada 10 años de preparación. Tienes la sensación de que esto ya no lo puedes parar. Despertar en la playa o en una nueva dimensión, tienes la sensación de formar parte de una invasión. Es que algo tiene que cambiar. Está muy claro que algo tiene que cambiar. O se irá todo a la mierda. Se irá todo a la mierda. Dispuestos a tirar de la misma cuerda, y se refleja en las caras y en el grado de excitación. Toda una década. Thank you.
llegado aquí por casualidad, que los caminos que trazó el Señor no nos llevaron a ninguna parte. Muy bien, que los motivos son más que evidentes. Ya no vivimos en los años 20, se hunde el barco, se marcha la gente. Revolución, revolución, revolución. Revolución. En la era inteligente, que aquí el más cuerdo parece un demente, nos va a hacer falta mucho más que suerte. Y aquel que llegue a mayor, que luego lo cuente en clave de humor, que nadie quiere dramas a su espalda, nadie se atreve a apretar el botón. Revolución. De Albacete, con un duelo a pleno sol, con infiltrados en las listas, en las radios y en las revistas, con métodos inconformistas, con rabia y con pasión. Revolución. Ella llevaba un vestido de flores, él parecía ser un sufridor. Y entre gente que se aburre pronto de todo y gente que no acaba nunca nada, decidieron pasar juntos las noches y ser más que pareja, ser brigada. Y ocurrió así. Robaron un R5 y se fueron buscando el calor. Llegaron al desierto de Almería y ese día se cubría con todo el vapor de flores. Y gritaron sus nombres en bucle. Prendieron mecha a fuegos artificiales que les dejaron cegados por las luces. Y sintieron que la carretera se alejaba y que aún no estaban en ningún lugar. Que eran los coches y los árboles lo único que les hacía avanzar. Y ocurrió así. Ella dijo: contaré hasta tres. Y si en ese momento no hemos parado, nada nos va a detener. Uno. Dos. Dos.
ser cosa de magia cuando se transformaron en bestias. Él en un lobo feroz y ella en un pájaro con cresta. Llegaban las malas noticias de todas las partes del mundo. Y a ellos solo les preocupaba ser felices siendo fieras en su refugio. Y ocurrió así. Ella solía cantar cuando a él le faltaba valor. Crearon su propia sinfonía y su melodía. Se escuchaba desde Lisboa a Perpiñán. De La Coruña a Gibraltar. De Madrid al cielo solía mirar como a la serie negra de Goya. ¿De qué nos sirve luchar si nunca haremos historia? Y vieron que incluso las flores tienen su parte decadente. Que se pudra este ramo de rosas, pero no antes que usted, señor presidente. Y ocurrió así. Llegaban nuevas ideas que no eran nuevas sino recicladas. La gente moderna ya no era moderna sino anticuada. ¿Para qué? ¿Para qué volver? ¿Para qué si aquí hay mucho más de lo que siempre quisimos tener?